que va tres, mande apoyo. Acción controlada, tenemos un masculino aprendido, el cual hace caso omiso a la indicación de detenciones de control vehicular, evadiendo reiteradas veces y poniendo en peligro la vida del personal policial. Pasé el peaje sin pagar por el telepeaje, no tengo telepeaje y bueno, se malentendió una maniobra que hice cuando pasé tenía la mano rápida. Intenté hacer una maniobra, hice una mala maniobra, se malentendió y me costaron a detenerme de esa manera. Pero que se entendió como que te estaba. Se entendió como que me quise evadir. Yo no quise hacer eso, pero se entendió así. ¿Vieron mucho? Porque yo vi cómo salió el patrullero. Acá del peaje. Arrancaron, venía de la mano rápida yo, telepeaje de la mano rápida. Me quise venir para acá. Cuando vengo acá a la banquina esta, vi que había mucho tráfico, quise parar acá. Cuando pasé por acá venía un camión a las chapas saliendo. Entonces avancé más todavía. Cuando avancé más, hice una maniobra para volver a entrar al carril. ¿Pero llegué a la banquina? Que pasé el puente, porque también pensé que arriba un puente no era bueno parar. Apenas pasé el puente, paré. Y cuando paré, paré muy rápido y bueno, me voy atrás. No me lastimé. No sé si es por la adrenalina, pero no me lastimé. Es muy caliente porque estoy separado, la madre de mis hijos se los llevó a San Luis. Hace 4 años que no los veía, llegaron ayer, hoy me dijeron que estaban, iba a verlos ahora. Así que tengo un montón de cosas en la cabeza. Los entiendo igual a ellos, deben tener un montón de problemas de no saber con quién se encuentran en la calle. No fue el mejor día ni para mí ni para ellos. Estábamos en un control con la gente de tránsito en lo que es el peaje de Lepiane. El masculino evade el peaje, comienzan a hacer un seguimiento. Cuando se logra la detención, el masculino salta al guardarray luego de tirar la moto, tratando de darse la fuga. Estamos corroborando cómo seguir y lo que nos dispone la fiscalía.